¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos. Esta es una nueva edición de Contracara, este programa que ya estamos a 2 semanas de cumplir 15 años, Tony. Sí, estamos en la fiesta de 15. Somos unos pibes, somos unas criaturas. Es un programa que afortunadamente se mantuvo en el tiempo y que junto con el noticiero es el único programa en vivo que sale en este canal. La gente puede llamar, comunicarse al 457-4459, dejar su mensaje y por supuesto lo que se anima a dar la cara lo responden. Claro, y es un programa en vivo que ha mantenido una característica que todos pueden hablar. Nosotros no pensamos en aquellos de que los que no piensan como nosotros son nuestro amigo. No. Nosotros pensamos que el que no piensa con nosotros por ahí nos enriquece, volcando en esta mesa y para que usted también comparta su opinión, lo que realmente piensa de esa persona. Y hemos tenido casos muy concretos de gente que inclusive ha venido a atacarnos a nosotros, sí, y ha tenido la posibilidad de hablar. Televidentes, ¿no? Incluso. Televidentes, incluso, sí. Exactamente. Pero bueno, también tenemos un invitado que hay que aprovecharlo porque tiene muchos datos. A muchos no les interesa los datos. A nosotros nos gusta saber hablar con propiedad. Sí. Y cuando uno habla con datos y los datos reflejan una realidad que es incontrastable, la gente ve en la calle, evidentemente muchos pueden tomarlo de ejemplo. Como fue tomado de ejemplo hace muy pocos días, un caso que es muy concreto, que yo diría que a contramano de la historia del país. Cuando el país privatizaba, el municipio municipalizó, que fue el tema de la recolección de residuos, que hoy está en el tapete, Carlos. Claro. ¿Por qué? Porque los municipios no tienen muchos recursos en este momento. Y están buscando mejor, gestionar mejor para ahorrar de algunas áreas para poder invertir en otras. Sí. Y Bracetín, en ese sentido, fue un ejemplo. Sí, fue un ejemplo porque fue el primer municipio que municipalizó la recolección de residuos. Uh-huh. Y no solo eso, sino que tiene su propia flota de camiones para eso. Que no le dieron un subsidio para comprarla. No, la compró y la pagó con la plata. Pero además de eso, yo quiero decirles algo. Puso sobre el tapete también que cuando está la decisión del intendente municipal de no ceder a los lobbies, no dejarse seducir por los lobbies y las presiones, se pueden hacer las cosas. En otros distritos se llega a gastar un enorme porcentaje de la recaudación para pagar la recolección de residuos. Yo lo escuché a Patricio la otra vez que decía, sí, nosotros gastamos el 7-8%, pero se lo vamos a preguntar, ¿sabe quién? Al que más sabe de eso, que es el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Berazategui, el doctor Fernando Torres, que está aquí con nosotros. Gracias, Fernando, buenas noches. Buenas noches, Carlos, buenas noches, Tony. Gracias. Bien. Por la invitación. Bueno, contame, ¿cuánto gastan en la recolección de residuos? Sí, como le comentó el intendente Patricio Musi, el costo presupuestario se difiere muchísimo de los otros partidos y sí, estamos rondando el 9% anual, cuando otros municipios están superando el 15, el 20% en algunos casos. Y la gente puede decir, bueno, pero si a mí la recolección me la presta bien Berazategui como otro distrito que la tiene privada. La pregunta es la siguiente: el ahorro que produce Berazategui en la recolección de residuos, ¿en qué se puede volcar a diferencia de otro distrito que pagan sueldo y paga la recolectora y se acabó el recurso? Antes que nada, Tony, esto fue una visión del doctor Juan José Musi, quien es nuestro conductor político. Esto no nació recién en estos años, sino que es un trabajo hace muchos años que empezó Juan José Musi en Berazategui, nuestro conductor. Y sí, obviamente las necesidades de la gente, básicamente la obra pública, las cloacas, en el agua, como bien decía Carlos, Berazategui tiene todos los servicios propios, nada de privado. Y bueno, cuando el Estado está presente y el Estado funciona como debe funcionar, la gente lo ve y por eso que paga las tasas. Y ahí voy ya a mi materia, que Berazategui, gracias a Dios, tiene una buena cobrabilidad por las obras que ve la gente y por cómo trabaja el municipio y cómo está al frente de la gestión. Ahora, ustedes se han preocupado no solo por ahorrar en la recolección de residuos, que es millonario el ahorro que hicieron, sino que ustedes, por ejemplo, también como visión de un estadista municipal como fue Musi, compraron un galpón, centralizaron las compras y compran para el año o para 6 meses, pagan el contado. ¿Consiguen precio? Y consiguen precio. Por supuesto, sí, tenemos un almacén central. Uh-huh. Almacén central es por eso que optimizamos muchísimo, no solo en el gasto, sí, sino también en el mantenimiento de los precios. De esta manera, como decís, Carlos, cada 6 meses hacen compras, grandes compras, y no solo logramos el estoqueo del material, sino mantener los precios, y por supuesto esto genera un ahorro, y con este ahorro se genera una nueva inversión. Acá no se trata solo de ahorrar por ahorrar, sino para reinvertir. Es por eso que Berazategui tiene un centro odontológico que dentro de muy poco tiempo vamos a estar inaugurando, el centro oftalmológico, tenemos 35 unidades sanitarias, bueno, brindamos cultura, educación, inclusive obligaciones que no son del municipio, que hoy en día
la está brindando, ¿no? El nuevo edificio municipal, según lo que decía el otro día Patricio. Sí, el nuevo edificio municipal, que si Dios quiere, el año que viene ya se va a estar inaugurando. Que bueno, se dejó para lo último porque había otras prioridades. En eso fue consciente Juan José Musi, como Patricio Musi. Y bueno, pero el año que viene no deja de ser un servicio, el mismo edificio, para el contribuyente. Y bueno, vamos a estar inaugurando. Te voy a contar una infidencia. El otro día, durante la nota con el intendente, dijo que el secretario de Hacienda le dijo: hay que ver el tema de los muebles, del mobiliario. Hay que adecuar el gasto a las necesidades. Y lo que acaba de decir él es la ratificación de eso. Las prioridades hoy son, por ejemplo, el agua. Por supuesto. ¿No? O por supuesto, ejemplo, las cloacas, los desagües, bueno, el plan de pavimentos que nunca se detuvo, ¿no? A pesar de todos estos diferentes inconvenientes económicos que están sucediendo este año, pero la estrategia fue previsor, y fue previsor también lo tributario. Nosotros estamos trabajando hace muchos años con una política anticíclica, justamente por eso, anticíclica, para los momentos que realmente uno no contempla tener esos respaldos para poder hacer frente a las crisis. Vos sabés que yo me acuerdo, te pregunté a vos hace unos meses atrás si era cierto que otros municipios les habían pedido el sistema que idearon ustedes para ir aplicando una política, diría yo, justa en lo que hace a las tasas, que el que más tuviera más pagara y demás, y creo que ustedes lo lograron, y además de eso lo están enseñando en otros distritos. Sí, es así, esto fue una directiva del doctor Juan Patricio Musi, nuestro intendente, que al área económica le fue muy preciso: quiero equidad fiscal. Y bueno, la equidad fiscal se logra de esta manera, ¿no? Dividiendo por zona y por servicios, cada uno debe abonar por sus servicios y por los servicios que recibe, ¿no? Y a su vez por las zonas, no es lo mismo una zona periférica que la zona céntrica. Esta ordenanza fiscal se dio a conocer, se puso en práctica, el vecino la vio, la conoció, se dio a publicar, y bueno, sí, tomaron conocimiento otros municipios que de hecho ya la empezaron a modificar y la empezaron a orientar en este sentido. Yo te voy a contar algo, porque nosotros hace unos años que estamos trabajando en periodismo en Berazategui, y nos acordamos cuando Berazategui empezó a recibir los primeros barrios privados, los primeros barrios cerrados. El vecino común no los miraba muy halagüeñamente, no miraba medio de reojo, decía: ¿por qué esto viene ahí? Alhambra, se ponen del otro lado. La mayoría eran los dirigentes, sí, opositores, ¿no? Sí, bueno, está bien, pero había cierto recelo en la amistad. Sí. Pero muchos se preguntan hoy, y esto te lo digo porque vi un recibo de tasa. Un vecino de un barrio abierto recibió una tasa de ABL 80 pesos. Cruzando la calle, un vecino de un barrio cerrado recibió una tasa de ABL 780 pesos. Es la misma agua, es los mismos servicios que prestan, pero atención, con ese recupero que el municipio realiza de un barrio privado, a lo mejor el vecino de un barrio abierto puede tener recolección, alumbrado y agua a un valor menor que a lo mejor lo que debía tributar. Por supuesto, siempre volvemos a lo mismo, al principio de equidad, ¿no? De que aquel que más puede contribuya con el que menos puede. Y vamos a nuestro punto, a la justicia social. Somos justicialistas y creemos en esto, ¿no? En la vivienda digna, en que la persona pueda tener acceso al agua, al cloaca, ¿sí? A tener su pavimento. Siempre, tanto Juan José Musi como actualmente nuestro intendente Juan Patricio Musi, está pensando en las necesidades de la gente, ¿no? Y sobre todo aquellos que menos tienen. ¿Sabes cuál es la ventaja de lo que vos estás planteando? Hacerlo en un municipio impide que se puedan tomar represalias contra el que no piensa igual que el intendente. Porque usted no le pueden cortar el agua, no, al que no piensa como el intendente. No le pueden evitar el pavimento al que no piensa como el intendente. Entonces eso le da una tremenda libertad al intendente, porque no está atado al que dirán, o al que pasará, o al que podrán pensar los demás. Y también le da una tremenda libertad al vecino, porque sabe que puede seguir expresando lo que quiere sin que eso signifique ningún tipo de represalia, ¿no? Por supuesto, y en ese sentido fue la directiva que nos dio nuestro intendente, ¿no? Pero sí, como vos decías, si bien no se puede cortar el agua, sí se puede controlar. Y ni siquiera por una cuestión económica. Ya el agua pasó a ser prácticamente, bueno, en los países del mundo, es un elemento que mundialmente ya se está cuidando. Y bueno, nosotros los berazategenses tenemos el privilegio de tener el agua propia, nuestra agua que sale de nuestros pozos y que es provista por el municipio. Y bueno, si la estamos controlando, ¿y cómo la estamos controlando? Colocando medidores en cada frente de las casas, ¿no? Dejemos de lado la cuestión económica tributaria, vamos al control, a ver cómo se gasta, por qué se gasta de más, si se gasta. Bueno, en eso estamos trabajando, y en eso el área de obras públicas, el servicio sanitario está trabajando. Están trabajando en eso. Por supuesto. ¿Y cómo estiman, por ejemplo, el gasto? ¿Cómo lo
lo cuantifica. No, cada medidor tiene una medida métrica que el día de mañana eso es relevado, se pasa a una base de datos y esa base de datos le va informando qué contribuyente consume más y por qué consume pero más. Pero ya le están cobrando al No, simplemente es un dato estadístico. Fuera del área económica. Es el cuidado del agua. Bueno, lo aclare, por eso te lo pregunto. Exactamente, es el cuidado del agua. Sí, el cuidado del agua. Esto no quita que el día de mañana, obviamente, si hay un lavadero y ese lavadero de autos consume más agua, se le cobre más, o una fábrica cuyas máquinas funcionen con mecanismos de agua, se le cobre más, ¿no? Pero bueno, porque tenga una pileta. O por supuesto las piletas, ¿no? Y no siempre tienes las piletas de construcción, a veces las pelopincho, que son las que se renuevan. Yo de mi caso, y vos debes ser el mismo tuyo. Cloro. Consumimos mucho cloro. Yo mantengo durante el año. A lo sumo por ahí la vacío en octubre y la lleno una vez al año. Al año hasta octubre del año que viene. Claro, sí, sí. Pero la circulación continua del agua, ¿no? Esa falta de cuidado que no se tiene de un patrimonio ya mundial como es el agua y que, bueno, tanto a nivel nacional, provincial y municipal se está teniendo muy en cuenta y a nivel nacional tenemos a nuestro referente político, a nuestro conductor Juan José Mussi en esta secretaría tan importante como la Secretaría de Medio Ambiente, con directiva de la Presidenta en trabajar en todos estos temas, ¿no? Yo no voy a dar ninguna novedad, Carlitos, pero vos sabés que la provincia de Buenos Aires está pasando problemas más económicos bastante delicados y hay muchos servicios que la provincia cortó en relación, por ejemplo, de un dato a los torneos abuelos y jóvenes bonaerenses. No se hace. Algunos les recortan los recursos, por lo tanto los municipios se ven obligados a cortar. Bueno, Berazategui se dio el lujo de poder proveer algunos de los elementos que la provincia no llevó a Berazategui para poder continuarlos así. Es así, Berazategui continuó, y continúa en deportes, y continúa en cultura, y continúa en obras públicas, y continúa en salud, y va a seguir continuando, pero no es el municipio que continúa, es el vecino de Berazategui. Claro, eso es muy entonces, importante. Entonces, ahí está el dato, ¿no? Que el vecino de Berazategui lo ve, que el vecino de Berazategui se preocupa que junto a la intendencia... La intendencia no es más que un vecino más. Yo no, ese vecino está a la cabeza y que tiene la obligación de... Quiero agregar con respecto al tema de salud que hoy se hizo en el San Camilo. Sí, esta mañana. Un encuentro. Sí. ¿Tuviste vos, no? Estuve, sí. Los mejores cirujanos del país. Los mejores cirujanos oftalmológicos del país. Sí. Incluso extranjeros sabían. Estuvieron. Y creo que eso es una cosa de... Sí, es un centro que está reconocido ya en el país y el centro odontológico que ya se está trabajando, ya la parte de la obra civil está finalizada, se está trabajando en el área de logística, en el área de recursos humanos para próximamente comenzar a funcionar. Sí, te digo nada más, el martes, si no me equivoco, está la entrega de los recursos de la fiesta de la pasta al intendente empezar la construcción de los dos quirófanos que van a estar en el primer piso. Muy bien, Nelly de Brazate, y pueden mandar control urbano al barrio Santo Tomás porque acá lo cobran pero nunca pasan. Y hay mucha delincuencia. Arnaldo de Ranela, si ahorran tanta plata, ¿por qué no le aumentan a los municipales? Ahora contestas todo. Sí, sí. María Ángela de Lanús dice: el intendente de Lanús debería imitarlos. Es un placer escucharlo. Bueno, el intendente de Lanús estuvo en Berazategui cuando asumió. Estuvo para ver algunos temas, cómo se manejaba. Dice que repitió primer grado. Ah, bueno, habría que ver. No aprobó. No aprendió. Yo me acuerdo que estuvo. No aprendió nada. Y Miguel de Hudson, lo felicito, Fernando. Bueno, ¿te querés contestarle al Santo Tomás? Sí, arrancamos el tema de control urbano, que ahí la vecina dice que pide la colaboración. Y le agradezco a la vecina porque es bueno para aclarar cuál es la función del control urbano y cuál es la finalidad del control urbano. Convengamos que la seguridad es una obligación propia constitucional de la provincia de Buenos Aires. Sí. No es del municipio. ¿Qué hace el municipio? Fiscaliza, ayuda, colabora. Y colabora con la policía, pero no es la policía. Realmente la policía es la que tiene que estar, es por eso que ante un hecho delictivo hay que llamar al 911, ¿sí? El control urbano sí lo ve, avisa, pero no la obligación. La obligación principal es la fiscalización, la observación del espacio público, el cuidado de los espacios públicos, que es muy meritorio en Berazategui cómo están cuidados los espacios públicos, ustedes los pueden observar en las plazas, en la misma peatonal, en el centro, pero sí, esa división de control urbano a la policía es bueno, de que lo sepan los vecinos, que control urbano no es policía, control urbano tiene otra función y que es la de fiscalización. Ahora, en términos de seguridad, ¿la irrupción o la aparición de control urbano y de las cámaras de seguridad mejoró la seguridad en Berazategui? Sí, por supuesto, las cámaras fue por el proyecto que se lanzó en Nación a través de Protección Ciudadana, hay más de 200 cámaras en Berazategui y por supuesto que todo eso hace bajar el delito, ¿no? Si bien lamentablemente es un tema que hoy en día es muy difícil trabajarlo,
que es muy difícil, pero muy difícil realmente, que todos los estados, ya sea municipal, provincial y nacional, tienen que estar trabajando en el conjunto. Bueno, sí, se logró muchísimos objetivos, pero obviamente nunca es lo que uno espera y siempre uno quiere más, ¿no? Bien, y con respecto a los aumentos en cuanto a los municipales, antes que nada, yo quiero agradecer a los municipales, porque nuestros empleados municipales están todos los días en la calle. Todos los días es la cara visible del municipio, y realmente el intendente está muy orgulloso de ellos y por eso siempre son reconocidos. Lo mostraron en el temporal de Semana Santa, ¿te acordás? Por supuesto. Y en cuanto a lo salarial, el año pasado el doctor Juan Patricio Musi dispuso un aumento del 30% y este año dispuso un aumento del 23%. Nunca el municipio dejó de aumentar las asignaciones por hijo cuando el gobierno nacional lo dispuso. Siempre tuvieron retribuciones tanto en el pago por ahí, indirectamente, ¿no? Pero nunca dejamos de pagar los sueldos un día antes de que termine el mes. Son datos que no son menores. El aguinaldo se pagó el viernes antes del Día del Padre. O sea, cuando todos sabemos, diferentes municipios o las provincias, las complicaciones que tuvieron con el pago de medio aguinaldo. Y a fin de año ya estamos en condiciones de decir que tenemos la plata para pagar el otro medio aguinaldo. Entonces, cuando ahí el vecino dice, se ahorra para poder pagar, se ahorra para poder pagar los sueldos. Se pagaron todos los sueldos en tiempo y forma, se pagó el aguinaldo en tiempo y forma, y brindamos los servicios en tiempo y forma. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, Fernando, y esto lo sé de buena fuente, ¿no? Me decían el otro día que Berazategui, el municipio de Berazategui, es uno de los municipios que tiene la menor tasa de ausentismo en el personal municipal. ¿Esto es así? Sí, es así, con un control muy exhaustivo del área de recursos humanos y del cuerpo médico municipal. Pero sí, igualmente día a día estamos trabajando, estamos observando área por área y estamos siempre en coordinación con cada sector para ver cómo va evolucionando ese tema. Ahora, el intendente me decía, cuando fue el episodio del temporal, el tornado que atravesó Berazategui durante Semana Santa, que la mística que influyó o que inculcó Musi Padre durante su gestión en los trabajadores municipales, ese orgullo de ser municipal, de que todos los servicios sean municipales, de que no digan que el trabajador municipal no sirve para tal tarea y se privatiza, hizo que la gente, que el municipal respondiera de la manera que lo hace. Verlos trabajar es ver trabajar a un ciudadano de Berazategui. Y cuando el doctor Musi está orgulloso de los empleados municipales, está orgulloso del vecino de Berazategui. Y siempre lo dice. Como él es vecino de Berazategui, con el amor que le tiene, y uno que tuvo la oportunidad de trabajar mucho tiempo y que sigue trabajando, porque Musi sigue trabajando permanentemente con nosotros, él sabe lo que necesita el pueblo de Berazategui y lo hace. Y te agrego una cuestión más. Ahora, en la gestión de Patricio Musi, cuando terminó el operativo este de levantar todas las ramas caídas de los árboles que destrozó el temporal, yo vi cómo en una sociedad de fomento se le agasajó con un asado y estaban sentados en la mesa los secretarios y los trabajadores en el mismo rango, en el mismo nivel. ¿No? Eso también hace a la relación. Hablábamos al principio de que somos vecinos y tenemos una responsabilidad, ¿no? De estar en la intendencia, el intendente junto a los secretarios, que son designados por el intendente, pero no dejamos de ser vecinos. Y por ende, y queremos lo mejor para nuestro partido. Tienen que ver y día a día se está pensando en qué podemos mejorar y en qué corregir, por supuesto. Y es por eso que viene bien todas aquellas cuestiones que diga el vecino, y podemos cambiar esto, podemos cambiar lo otro, y por supuesto que sí, ¿por qué no? Con crítica constructiva. Exactamente. Marcelo de Berazategui dice, lo felicito por su gestión. Lidia de Berazategui dice, en 150 y 15, ¿no? Sí. No se puede estacionar. Todas las autos están en doble fila. Lisa de Berazategui dice, ¿qué importancia le dan a la seguridad? Ahora lo contestás. Y Alberto de Berazategui dice, en 109, Barrio Güemes, toda la calle está destruida, pagamos barrido, limpieza y nunca vienen, y control urbano tampoco. Bueno, esperen, ahí 109 me gustaría saber, de Barrio Güemes, ¿en qué entre qué y qué? ¿Entre qué calle y qué calle? Porque yo sé que están haciendo bacheo, y en este caso de Bursa 20 sería bueno pasar la dirección exacta. Sí, hay un programa de bacheo anual muy importante, donde hay diferentes flotas de bacheo en el partido. Actualmente igual vos te podés llevar esto y... Por supuesto, se lo voy a derivar al área de obras públicas, claro, para que den no respuesta rápidamente. Sí, tanto el pavimento como el bacheo es prioridad en nuestro partido. Ustedes pueden observar que hay diferentes calles cortadas porque se está trabajando en ese tema. Pero hay una diferencia, en otro municipio por ahí se ven 15 días antes de las elecciones. En Berazategui se ve todo el año. No, todo el año, y está plasmado directamente en lo que uno ve en la calle, ¿no? ¿Sabés lo que me llama mucho la atención? Que siguen pavimentando calles. Yo lo digo porque en realidad casi no quedan calles de tierra. Era un placer tener alguna calle de tierra. Sí, es un eje de la gestión del doctor Juan José Musi, que la continuó Juan Patricio
ahora en la cargo del municipio y que va a continuar, porque el pavimento es dignidad, es justicia social, es que el vecino pueda mejorar su frente, que la cuadra se siente más contenta, que tenga acceso a la ambulancia. Y bueno, ¿cómo colaboramos en la seguridad? También haciendo pavimentos, puede entrar el patrullero, ¿no? Y la seguridad no es solo la policía, la seguridad también que pueda acceder la ambulancia, que pueda acceder los bomberos. Hay que tomar la seguridad en un sentido integral y no solo en el sentido, ¿no?, policial. Bien, acá más. Julio de Berazategui dice: en 135 entre 29 y 30 es imposible estacionar y control urbano no controla nada. Ricardo de Berazategui: en 15 y 3 y 131A no tenemos luz en la calle. Y Susana de Berazategui: el zoonosis nuevo frente al cementerio, ¿cuándo abre? Bueno, es un área que se está trabajando ya en los recursos humanos, es un área que el intendente le está poniendo mucho énfasis, que tiene directivas los secretarios, entre ellos también el secretario de Economía, y el área va a empezar a funcionar en 2 o 3 meses, totalmente nueva, renovada, con chicos capacitados. Es un área que se le está dando mucha importancia, donde su sede va a estar en el lugar donde decía el vecino. Y en cuanto al tránsito del centro, que es el estacionamiento medido que hablan los vecinos, se está pensando para rediseñar el mismo. Por ejemplo, ¿cómo? Yo eso te iba a ir. Con medios electrónicos. Uh-huh. Ah, eso sería, sí, bueno, ¿eh? Parquímetro, pero, o algo así. Exactamente, pero quiero rescatar algo. La gente va a continuar trabajando. Claro, nuestros trabajadores de la unidad Sábato, que eso lo maneja la cooperadora de la unidad Sábato, uh-huh, van a continuar con su fuente laboral. Perdóname. Se está rediseñando el esquema. Es decir, ustedes van a generar la instalación de medios electrónicos. Exactamente. Pero eso va a llevar como consecuencia un mayor orden, mayor control. Un control en el pago. Exactamente. Claro. Porque exactamente, el que se pasa. Pero no la pérdida de empleo de la persona. No. Eso es importante aclararlo. Pero quiero decir que hay gente. Yo fui testigo una vez cuando una persona había puesto 3 boletas y se quedaba todo el día. Sí, por supuesto. 3 y pagaba 6 pesos por todo el día. Ahora, me decían que hay una posibilidad de que aumenten en algo el estacionamiento medido. No está nada en estudio. Sí, este rediseño que le estoy comentando, que justamente para optimizar, porque sabemos que el vecino. Acá hay una realidad, creció mucho el parque automotor. Creció muchísimo. Claro, la realidad es esa, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Entonces, hoy, por ejemplo, se vio que está vedado el estacionamiento sobre Lisandro La Torre, la calle que fue remodelada y le recambiaron todas las veredas. Pero me decía Darío Díez, el secretario de Obras Públicas, que está pensando en hacer una gran playa de estacionamiento para que los comerciantes no dejen el coche frente a su comercio y le permitan a un comprador llegar con el auto y comprar. Lisandro La Torre, del lado enfrente de Rigoló. Ahí hay posibilidad de recuperar grandes espacios de estacionamiento. Está todo en estudio, en realidad, pero sí es cierto que hay un gran plan de embellecimiento de Berazategui. En general, el partido, hay un gran crecimiento de Berazategui. Cadenas importantes se están instalando en Berazategui. No es un dato menor que 3 entradas. ¿Cadenas de qué? Cadena de diferente, que cadena, por ejemplo, hace muy poco se instaló McDonald's, Garbarino, bueno, Starbucks, cadenas Subway, muy conocidas. Subway, ¿no? Sí, Subway. Y bueno, no es un dato menor que también 3 entidades bancarias se están instalando en Berazategui ahora. ¿Cuáles son? Banco Patagonia, está el HSBC y Galicia. Son los 3 bancos que están. Galicia viene también. Galicia abrió una sucursal en el Parque Industrial. El Galicia está buscando lugar, tanto el Galicia como el HSBC. Patagonia ya tiene un lugar que es en la calle Mitre, en diagonal lo que es el actual. El HSBC va a empezar a construir su nueva sede en calle 14, entre 150 y 151. Ahí va a demoler una. ¿Qué había ahí? Una vivienda, donde estaba un instituto de cultura, perdón, un instituto de informática. Ahí Al lado del Consejo Escolar. Demuelen y comienzan a construir su sede. Bien. Y el Galicia tenía entendido que es hacia el lado de las vías, hacia el lado del Banco Río. Exactamente. 2 minutos. Bueno, yo tengo varias preguntas para hacerle. Bueno. Pero una tiene que ver con la provincia. Nos enteramos que hasta hace poquito todas las patentes de vehículos municipalizados que estuvieran con BTV y seguro al día tenían un descuento del 50%. ¿Se quitó el descuento por provincia? ¿Se sabe algo de eso? Sí, directamente es una competencia tributaria de la provincia de Buenos Aires, no delegada a los municipios. Es importante aclararlo porque mucha gente decía a la municipalidad. La municipalidad responde a las directivas que vienen emanan de la provincia de Buenos Aires. Directamente es competencia tributaria. ¿Y esto en los últimos 15 o 20 días ha sucedido? Sí. Es una determinación de la provincia, no de los municipios. Correcto. Eduardo Dilson dice: control urbano nos cuesta mucho y sirve poco. Y Coca de Berazategui dice: nos quejamos de lleno. Se olvidan lo que era Berazategui antes de Musi. Bueno, yo quiero agregar esto, quiero tomar. Control urbano nos cuesta mucho y sirve poco. Yo primero quiero preguntarle, porque hay mucha gente que me decía, si es así,
¿Por qué ustedes tienen pedidos de barrios cerrados para que le presten el servicio de control urbano si realmente no fuera tan eficiente como dicen? Sí, servicios a los cuales no se brindan, y control urbano en realidad puso un orden a la vía pública, esa era la finalidad, la fiscalización, el tránsito, la fiscalización de comercio, de industria, o sea, es un abanico de funciones que cumple y no justamente solo de la seguridad. Algún día vamos a traer acá y lo vamos a chequear, y si bien las competencias son distintas, ¿cuánto cuesta una empresa de seguridad privada para un vecino común? Para el que quiera establecer una guardia en la puerta de su casa, vos lo sabés. ¿Y cuánto cuesta control urbano por bimestre o por mes? Como pero yo lo que quiero rescatar de los vecinos es que estos reclamos no son por control urbano en sí mismo, porque la gente ve con desesperación la falta de seguridad en la calle, y entonces apela a control urbano, porque evidentemente tenía al principio toda la idea que era una especie de policía municipal. Pero está bien la aclaración que vos hiciste. Por supuesto. Pero entendamos a los vecinos que en realidad lo que están pidiendo a gritos es, mayor seguridad. Sí, en eso también el municipio ayuda. Yo les comento, estamos pagando combustible a los móviles policiales, se está equipando ahora una tanda nueva de 25 móviles policiales, el municipio los repara cuando se dañan. Y le dan todas las obligaciones que son de la provincia de Buenos Aires y la está afrontando el municipio. Hace años. Y incluso, hace años y actualmente con mayor profundidad. Incluso a nivel operativo, si mal no tengo entendido, hay un efectivo de la policía dentro del recinto donde están las cámaras de control urbano, y cuando hay un llamado al municipio, automáticamente la orden sale de ahí para que el patrullero vaya. ¿Es exactamente así? Porque la competencia ante el delito es de la policía, por ende hay un policía que deriva a otro policía al lugar del hecho. Pero el policía de alguna manera está, entre comillas, observado por todo el ámbito de control urbano para que y no solo por control urbano, sino también hay un personal de gendarmería. Uh-huh. O sea, interactúa Nación, provincia, municipios. Que esa fue la finalidad del programa de la Nación. Bien. Fernando, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Muy amable.